Muy buenas tardes, bienvenidos desde la hermosa ciudad de Toluca. Somos las estaciones Super Estéreo Milet, transmitiendo para todo el país, el sur de Estados Unidos y a todo el mundo a través de todas nuestras plataformas. Muchas gracias por su preferencia. Hoy, 28 de octubre 2021, un día especial, pues hace 53 años se creó Super Estéreo Milet 98.9, siendo la primera estación FM en el Valle de Toluca, cuarta en todo el país. 53 años y es motivo de satisfacción y orgullo para todos los colaboradores de la radio con poder. Por tal motivo, este día nos acompaña don Milet Livien Cahuí, fundador de Super Estéreo Milet y presidente del Consejo de Administración de Grupo Milet México. Señor, bienvenido a su casa. Gracias, muy amable. Estamos aquí celebrando los 53 años del inicio de Super Estéreo Milet. Hace 53 años iniciamos con muchas ganas y seguimos ahora todavía con muchas ganas. Y tratando siempre de hacer de Super Estéreo Milet la estación del pueblo y para el pueblo. Esas estaciones de radio que ahora encabezamos, todas están hechas para el pueblo. Las denuncias que tengan ustedes que hacer, las pueden hacer aquí en Super Estéreo Milet sin ningún contratiempo de nada, sino llegar y decir: quiero denunciar tal caso, y lo pasamos al aire. Por eso son las estaciones del pueblo. Me da mucho gusto estar con ustedes, saludarlos aquí en el programa de Línea en Alta Tensión, que prácticamente cumple casi los mismos 53 años. Saludamos a todo el auditorio, los saludo a todos ustedes, los felicito por encabezar el programa Línea en Alta Tensión, y aquí estoy, a las órdenes. Muy bien, nos da mucho gusto que nos haga favor de acompañarnos. Y ¿cómo es de que decide entrar a este mundo de la radiodifusión y convertirse en, sin duda, en el empresario más importante del ramo, no solamente en el Estado de México, sino en el país entero? Bueno, lo hicimos con muchas ganas. Desde niño siempre me gustó la radio, la escuchaba yo. Escuchaba yo las diferentes estaciones de radio cuando estaba yo pequeño, en AM. Escuchábamos las estaciones que podíamos captar y me gustó, siempre me atrajo mucho la atención la radio. Y otra pregunta más, don Milet Livien Cahuí. Durante la instalación del equipamiento y estudios de planta de transmisora de Super Estéreo Milet del 98.9 FM, es un gran equipo de colaborador participando desde 1968 para que estuviera al aire Radio Milet. ¿Nos puede platicar más sobre el respecto y quiénes participaron con usted? Sí, cómo no. Para entrar en la radio, el que encabezó todo fue Ernesto Méndez Flores, en paz descanse. Él hizo todos los trámites, hizo todos los movimientos, hizo las cabinas que tenemos aquí a un lado y le metió muchas ganas, y nosotros seguimos la idea de él de sacar Super Estéreo Milet al aire fuertemente hace 53 años. Aparte de eso, pues tuvo mi hijo Milet y toda la familia, mi esposa María del Carmen Santiago Arquet. O sea, una mano sola no aplaude, siempre necesita el apoyo de todos. Necesitamos el apoyo de todos para poder salir adelante. O sea que me da gusto estar aquí en el programa, verlos a ustedes en los estudios, trabajando. Cuando empezamos, los estudios eran muy pequeñitos. Eran, yo creo, que la cuarta parte de este estudio, pero con muchas ganas lo hicimos. Y aquí seguimos. Lo que más me interesa es servirle al pueblo. Estamos con él y vamos a estar toda la vida con él.
Y pues es justamente a través de este emprendimiento, ya 53 años, que se dicen muy fácil, pero que tienen todo un margen de historia, todos los acontecimientos que se han cubierto y que se han llevado día a día. Algunos de nuestros radioescuchas pues no conocen las instalaciones de la sala de juntas, pero cada pared tiene su historia. Más de 500 números de la revista Milet han acrecentado y consolidado el poder de los medios que se manejan. Claro. Y pues es un amplio récord de historias y anécdotas que se tienen en la estación. ¿Hay alguna que recuerde con especial énfasis o cariño? ¿O qué es lo que puede decir a través de los largos años de esta historia de Grupo Milet? No, la primera estación de radio fue el 98.9 y es una estación que todos queremos, por la cual estamos transmitiendo ahorita. Actualmente tenemos más estaciones de radio, son 28 frecuencias en todo el país y en el extranjero. Hay un gran trabajo de mi hijo Raúl, que es el que encabeza todo, y lo hace muy bien, lo hace con mucha capacidad, y yo pienso que vamos más adelante todavía. Primero Dios. Ha sido usted un visionario de la radio, inclusive, bueno, FM, la primera en Toluca, es Super Estéreo Milet. La primera en el Estado de México. Y la cuarta a nivel nacional. Así es. Ha estado siempre presente en los avances, usted, por la misma visión que tiene. ¿Y qué podemos esperar ahora cuando vemos ya un cambio en donde lo digital también es importante? Y Super Estéreo Milet ha estado siempre a la vanguardia. Primero es aquí y luego serán los demás. Pero primero el que lleva la batuta es Super Estéreo Milet. Así tratamos de hacerlo, lo voy a seguir tratando de hacer, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos a ustedes por la conducción del programa Línea en Alta Tensión, que lo hacen bien y lo hacen con respeto hacia el pueblo, que es lo importante. Y estamos con muchas ganas de seguir adelante. Es 53 años, se fueron como un flashazo de una cámara de fotografía. Pasa el tiempo, pero volando. Y aquí seguimos. Aquí instalamos hace 53 años Super Estéreo Milet, y sigue Super Estéreo Milet en las mismas instalaciones, aquí a la entrada de la ciudad de Toluca. Muchas gracias por la felicitación, por lo que nos toca. Adelante, Claudia. Así es, y actualmente Super Estéreo Milet en 98.9 FM, no solamente en FM, también en plataformas digitales utilizan es el Internet. Es decir, que la cobertura es en todo el mundo. ¿Qué impacto ha representado esta globalización en el radio? Pues un compromiso muy fuerte con el auditorio. Esa es la base. El auditorio hay que respetarlo y que crea en nosotros lo que estamos diciendo. Siempre hemos dicho la verdad y vamos a seguir diciendo la verdad aquí en la estación Super Estéreo Milet, y agradeciéndole a todo el auditorio que nos siga y que estamos aquí para recibirlos. Quiero verlos que lleguen aquí a las cabinas de radio y estén presentando sus denuncias y hagan lo que se crea conveniente. Pues prácticamente a la par de que surge Super Estéreo Milet Toluca, pues se va aunando a Tlacomulco, Valle de Bravo, Tulancingo. Hoy ya 28 frecuencias, 17 estados. Estamos en aplicaciones a través de iOS, a través de Android, inclusive a través de la internet, www.milet.com. Es un gran logro, una gran visión, un gran compromiso, como bien lo señala. Como líder de todo este proyecto, ¿cuál sería el reto a futuro de esta gran estación? Seguir sosteniendo las estaciones de radio, sobre todo felicitar a mi hijo Raúl, que es el que encabeza todo, y seguir adelante. No nos queda más que seguir adelante, y reforzar México, darle fuerza al sistema de radio y apoyar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y apoyar al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y a todos los demás gobernadores de todos los estados, para que sigamos adelante. A lo largo de más de 50 años hay generaciones completas que pues, han vivido de la par de Super Estéreo Milet.
Uno de ellos soy yo. Yo crecí escuchando Super Estéreo Milet. ¿Y qué le puedo decir a todo ese auditorio que ha sido fiel a Super Estéreo Milet? Los papás, no, los hijos y los nietos hoy en día. Los felicito y los felicito por habernos aguantado, que es lo más importante, haber creído en nosotros. Hay mucha gente que colaboró con nosotros y que desgraciadamente se han ido, y queremos seguir recordándolo siempre. No decirlo nada más a través de la radio o la televisión, sino recordar a toda la gente que ha colaborado con nosotros muy fuertemente. Así es, y durante el desarrollo de Grupo Milet México también hemos visto el crecimiento de la empresa, como son los periódicos ABC, El Mañana, El Vespertino, Milet México, la revista Milet, asimismo también lo que es TV Milet Noticias, Milet Music. ¿Qué planes futuros hay para Grupo Milet México? Seguir sosteniendo toda la información y todos los sistemas que tenemos para que sigamos adelante en México, que es lo importante. Seguirlos apoyando, sosteniendo y ver que se hagan las cosas como debe de ser, sobre todo periodísticamente, con información veraz y oportuna. Don Milet Livien Cawi, también aunado a este crecimiento, estamos saludando ahora a nuestras frecuencias del 95.1 FM allá en La Paz y el 91.5 FM allá en Los Cabos. Se parecen mucho las frecuencias, pero los saludamos porque nos estamos incrementando en frecuencias, incrementando este compromiso. Y a título personal, ya como licenciado en comunicación y los nuevos baluartes que vienen en la generación de comunicaciones, ¿es Super Estéreo Milet una ventana de oportunidades para los nuevos comunicólogos, para la gente que está en formación y no tiene esos espacios donde poder expresarse? Claro, así debe de ser. Ha abierto todos los espacios para que se puedan expresar. Precisamente entramos al aire en La Paz y en Los Cabos esta semana y estamos muy contentos, pero con mucho trabajo. Sí. O sea, esto representa más trabajo y se ve fácil, pero es difícil. Don Milet, para usted la familia ha sido sumamente importante, ya lo refería al principio de esta entrevista. Decía usted que se necesitan dos manos para poder aplaudir. En su momento la señora doña María del Carmen Santiago, un pilar importante sin duda. Obviamente lo que es el trabajo de sus hijos, María del Carmen, Gabriela, Elizabeth y Claudia, Livien Santiago, Raúl, quien es el director general de Grupo Milet, y bueno, pues también sin duda una pieza importante, don Milet, Livien Santiago, que fue también un baluarte obviamente de la comunicación. Todo esto englobado en una gran familia que sigue creciendo, que ahora vemos ya las nuevas generaciones y que sin duda, pues ellos son los que, sus nietos, los que van a llevar a la postre al crecimiento de esta empresa para claro, otros 50 más. Verlos. Y sobre todo lo que usted dice, a la postre son los que van a conducir todo el sistema de Grupo Milet, tanto en radio como en demás empresas. Y estoy contento por ello. A ver, dale su nombre, por favor, y coméntanos algo. ¿Qué le dice a tu abuelo? Soy Milet Livien, el nieto de mi abuelito, Milet. Estoy muy feliz de que hayamos cumplido 53 años de esta estación de radio. Muy bien, adelante, hijo. Es un artista, hijo, mis nietos, porque se expresan bien, maravillosamente, para la edad que tienen, lo hacen con muchas ganas. Ahora vamos a escuchar a Raulito, mi nieto. Hola, soy Raúl Livien y tengo 10 años y estoy muy feliz de que ya hemos cumplido 53 años en la radio. A la parte que presenta el micrófono. Emiliano. Adelante. Hola, estoy muy feliz porque tengo 7 años. Estoy muy feliz porque cumplimos los 53 años aquí en el Radio Milet.
Emiliano Nivenao. Perfecto, pues ahí está, los nuevos integrantes, los nuevos líderes de opinión, que en un futuro, como bien lo señalas, pues estarán llevando justamente la dirección del Grupo Milet. Clau, ¿una pregunta? Algo más que guste agregar, señor Milet, en esta tarde, pues ya... Nada, felicitarlos y agradecerle a todo el auditorio que nos ha seguido durante tantos años y esperamos ofrecerles más todavía. Así es. Bien, ya está aquí también su nietecita. ¿Y tu nombre? Hola. ¿Y tu nombre aquí? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Soy Valentina. ¿Valentina qué? Valentina Livien. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Sigan escuchando su Estéreo Milet? ¿Radio Milet? Radio Milet. Muy bien, no, pues, qué alegría, don Milet, de tener aquí a sus nietos, a sus hijos, claro, a toda esta gran familia. A lo mejor presentes y físicamente legado. No están, pero el hecho de que estemos que estén aquí representados por ellos, eso significa mucho. Un dato interesante antes de que terminar en la entrevista: Super Estéreo Milet es la única estación que mantiene su nombre, que mantiene su frecuencia, que mantiene sus instalaciones. La única en todo el Valle de Toluca y quizás del Estado de México, inclusive hasta podría ser un récord Guinness, más de medio siglo, con el nombre, las instalaciones, los dueños. Significativo esto. Sí, es muy importante. Y lo hacemos con mucho gusto. Tenemos 53 años aquí a la entrada de la ciudad de Toluca y seguimos aquí en las instalaciones. Sobre todo aplaudiéndole a todos aquellos radiodifusores que hacen un trabajo digno y respetable, los cuales los admiro también. Muy bien, adelante Claudia Maya. Estamos también. Y Pepe. Así es, sí, pues también saludamos a todos nuestros amigos de la frecuencia de Radio María que se unen a esta felicitación y también pues les damos la bienvenida a todas estas 28 frecuencias y 17 estados donde tenemos presencia, consolidando a Grupo Milet como uno de los más representativos en el centro del país y pues nuevos retos, nuevas generaciones y todo lo que encadena Grupo Milet, porque no solamente ahora somos radio, sino también somos revista, tenemos un canal de televisión, un portal interactivo donde la gente profundiza las noticias, o sea que prácticamente nos pueden escuchar, leer, ver. Es una marabunta de información lo que se tiene y no podría ser de otra manera sin un gran líder como don Vivien Milet Cadwin. Gracias, les agradezco todas las atenciones y las preguntas. Estoy a sus órdenes y sobre todo le mando un saludo muy fuerte al auditorio, que estamos con ellos y que los respaldamos en todo y por todo. Somos las estaciones del pueblo y para el pueblo. Pues agradecemos mucho su tiempo, el hecho que esté con nosotros. Son 53 años, se dice muy rápido, pero aparte, no solamente es usted un visionario en el aspecto de la comunicación, sino ha sido pieza importante en el desarrollo económico de la ciudad, del estado y del país. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Pues están ustedes escuchando Super Estéreo Milet, la radio con poder. ¡Síguenos!